Hola, saludos nuevamente amigos, soy f 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, eh, esta tiene que ver con el actual eh, sectuple campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton eh, espera la temporada más difícil de la, de la historia de la Fórmula 1 bueno, como sabemos, bueno, como todos sabemos... Eh, el piloto inglés podría eh, convertirse en el primero que iguale los siete títulos de mi favorito infancia de, de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher. Y bueno, como sabemos, bueno, quiero decirles y vuelvo a reiterarles que voy a apostar por Hamilton este año, debido a que, debido a que, como yo ya lo dije en, en varias ocasiones, eh, Podría ser el primer piloto de la, el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 que iguale a, a mi favorito de infancia de, 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 la, de la historia de la Fórmula 1 que como yo ya dije es el, es el alemán Michael Schumacher y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno Bueno, la Fórmula 1 se encamina hacia un nuevo. hacia el inicio de una nueva temporada sin. Sin duda alguna, eh, una de las más raras y anómalas de la historia de la máxima categoría. Bueno, es. Tanto es así que según el mismísimo Lewis Hamilton. Este año eh, se va a vivir la temporada más difícil que la máxima categoría conoció. Bueno. Bueno, después de todo lo su sucedido con el COVID-19, el gran circo ya está preparado para iniciar una temporada. En menos de 10 días con el Gran Premio de Austria. Un año en el que eh, Luis Hamilton podría eh, ser el primero, como yo ya dije, eh, en igualar a, a Michael Schumacher. Que por ahora sigue siendo el corredor más laureado de la historia de la Fórmula 1. Que tiene un total de 7 títulos mundiales de pilotos. Bueno. Bueno. Como sabemos, el inglés cree que este año se enfrentarán a la temporada más complicada de la historia por varias razones. Bueno, y esto es lo que dice. No estamos, nos estamos preparando de la mejor manera posible para la que, se, para la que será la temporada más difícil que la Fórmula 1 ha conocido debido a los tiempos difíciles que enfrentamos y los cambios que necesitamos para, que necesitamos hacer para funcionar. Bueno, como sabemos, el corredor británico aprovechó. El video publicado por la marca Mercedes Benz. Para agradecer todos los mensajes de ánimo que lo han hecho más fuerte de cara a este 2020. Y bueno. Y esto fue lo que él dijo. Me gustaría dar las gracias a, a todos por sus mensajes positivos. Realmente nos han ayudado en los últimos meses. Tanto al equipo como personalmente. Bueno. Bueno. Y bueno. Y para que termine su declaración es el corredor británico que siempre trata a, con todos los seguidores de la Fórmula 1, allá donde va, envió este mensaje. Os extrañamos durante las carreras, pasar frente a gradas vacías, no será motivador, nos sentiremos solos, pero siempre tendremos en cuenta que, que usted está en su casa para apoyarnos. Cruce, cruza los dedos para nosotros y mantente positivo. Bueno, aquí pueden ver... Este mensaje que, que ha mandado, eh, de Twitter que ha mandado el británico. Y bueno, y antes de cerrar, eh, vuelvo a reiterarles que voy a apostar por Hamilton este año. Debido a que, como yo ya dije, va, podría ser este año el primer piloto que iguale eh, el histórico récord de 7 campeonatos mundiales de, de Michael Schumacher. Y bueno, así que eh, espero que... Eh, Espero que Hamilton eh, vuelva a obtener otro título más. Y bueno, y con esto me despido. Adiós que me fuera, chavo.